Ok, vamos a estar en nuestro estudio de la Torah, capítulo 2 de Gálatas, el Nuevo Testamento, a los creyentes en Galaz Galacia. Es una carta de Shaúl. Y el título es el mensaje de Shaul. A veces los mensajes se quedan algo oscuros, y especialmente en este tiempo del año, en las diferentes temporadas. Pero, ¿cuál es el mensaje? Por supuesto, acabamos de tener la linda Hanukkah, que es la luz de Dios, lindo y claro. Pero uh, Navidad tiene unos problemitas ahí. Eh, que, Navidad hay diferentes opiniones de diferentes personas. Hallmark, la compañía de tarjetas, a ellos no les importa, ¿verdad? ¿Cómo hacen sus tarjetas? De vi uno con tres reyes y basado en una canción, tres reyes de oriente que están yendo al Medio Oriente. Es una linda tarjeta, pero lo que reflexiona es... Hay tres o cuatro cosas que están incorrectas en esa tarjeta. Número uno, tres reyes. No son tres reyes. Es tres tipos de regalos, eso sí. Pero no dice que son tres reyes individuales. Si está usted viendo desde Bagdad a Jerusalén estaban yendo en una caravana por cierto 30 40 camellos no eran reyes eran hombres sabios como eh, que implica que eran estudiantes de las escuelas de judía de yeshiva que estudiaban la torá en babilonia como ellos sabían que este mesías iba a venir como ellos sabían que tenían que ir para allá y no eran del oriente tal vez levemente podemos decir el oriente es hong kong no 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 ellos son del el este de israel en los tiempos bíblicos era babilonia el gran poder de mucho tiempo en, en el medio oriente para hacer la historia corta hay alguna confusión sobre los tres reyes del oriente y incluimos todo eso y hay algunas cosas que canciones que yo yo no entiendo. Está cantando una canción que habla y que he chequeado las letras y no hay ninguna mención del Mesías y ni aún Navidad. Por supuesto quiere ir con la manera judía <laughs> y poner Hala ahí en la canción lo puede hacer de alguna manera, pero es interesante como el mensaje se pone oscuro y confuso. Y para los verdaderamente creyentes, ellos saben el verdadero mensaje de Navidad, que el Mesías ha venido. El mensaje que tiene que ser es que yo sé, yo sé que me van a mandar correos electrónicos. Sí, entendemos, hay confusión también con los... Tratados judíos, pero el concepto es difícil oponernos a la idea de que el Mesías ha venido al mundo. Ese es el judaísmo mesiánico, Sukkot, o diciembre o junio, la fecha que ha venido, pero verdaderamente la gente está tratando de restaurar y reclamar, restaurar el mensaje de la Navidad, de, de, de la temporada navideña. Este capítulo tiene que ver con el mensaje de saúl, el apóstol pablo, él ha estado escribiendo a estos creyentes en turquía. Que lo que ahora hoy día es turquía, antes se llamaba gálatas. estaban un poco desviados con diferentes mensajes. así que él confirma. El mensaje y algunas de las acciones en gálatas capítulo 2 vamos a empezar en el verso 11 el primer punto es que ¿qué creen la controversia de los gentiles sabemos nosotros judíos podemos tener controversias pero el nuevo testamento hay controversia entre los gentiles y Pablo tiene que lidiar con controversias de varias personas que no eran judías, pero y él confirma su mensaje, Gálatas 2:11, pero cuando Kefa Pedro vino a Antioquía en Siria, me opuse a él cara a cara. Pablo y Pedro tenían problemitas porque era de condenar jefa estaba en equivocación porque antes de venir, algunos de parte de Jacobo de Santiago, en otras palabras, habían profesores, de, de, más que leen es más interesante, se ponen, habían ultraconservativos mesiánicos judíos, habían también liberales judíos mesiánicos reformados la verdad es la misma manera ahora hoy en día los que somos judíos y empezamos a darnos cuenta en la sinagoga mesiánica diferentes maneras de ver algo y algunas palabras algunos en que gilad ariel pueden encontrar todo el espectrum del ortodoxo de todas las cosas reformadas o tradicionales así que santiago jacobo representa la parte conservadora del judaísmo mesiánico así que vienen ante él algunas personas de ese segmento de la comunidad mesiánica y lo confrontan a pedro porque en verso 12 se pone a como a regular a los gentiles hoy ve yo no creo que es un problema hoy en día a, ser que, a no ser que usted sea súper súper kosher y que tiene que ver su dieta. Esto es con los comunidad mesiánica creyente y que estaba comiendo con los creyentes gentiles, pero cuando ellos vinieron la man, los judíos más representativos empezó a retraerse y apartarse porque se alejaba de los gentiles, porque temía a los de la circuncisión. Huh. Así que es muy interesante esta situación, del, lo más que piensa se pone más interesante, la verdad. Ahora sé de que la gente dice, oh, Pedro estaba comiendo jamón y todo esto, y cuando los judíos estaban ahí, entonces ya empezaba a comer kosher. No, no, no no dice que él comió comida que no era kosher no confundamos los mensajes lo que dice que él comió con gentiles lo hacemos todo el tiempo no es un problema es nosotros guardamos kosher a un nivel con mi esposa y salimos con algunos de ustedes y no necesariamente están comiendo um, cerdo, pero nada de mariscos con conchas y cosas así. Pero en la comunidad judía eh, estamos acostumbrados. Bueno, fui con un pastor y él él tenía una pizza pepperoni y yo tuve una ensalada. Tuvimos una buena discusión al respecto, yo lo respeté a él y ellos me respetaron a mí. Así que sepan de que como usted lee cuidadosamente que el, el efecto, el problema aquí, Pedro no dice que él nunca dejó de comer kosher. Pero él estaba comiendo con algunas personas que no eran judías, hermanos y hermanos que no eran judíos. Así que piensen que el socio el, el salón social que tenemos. Podemos mantener nuestras pers convicciones personales, nuestra dieta personal, pero no es problema. Sentarnos juntos como judíos y no judíos. Pero es un shock para muchos, es una sorpresa para el judaísmo mesiánico, que eran judíos, aún estaban con gentiles, era cuestionable. Y no está en la Biblia, pero está en el Talmud. Las casas de los gentiles no estaban limpias. No los estoy juzgando, pero no eran limpias en el sentido espiritual. Y aún el polvo del piso no era limpio. Ni siquiera un judío, un judío podía entrar a la casa de un gentil. Pero ilustra todo eso. Algunos de los problemas de, de los creyentes de la era temprana que tenía todos estos problemas. Y es, había una interesante visión y dice, yo nunca he comido nada que no sea kosher, hechos 10, dice Pedro. Y él tuvo una interesante visión que dice que una, una oveja vino del cielo y una, o sea, había que había cantamos esta canción estamos bajo la sombra de sus alas él evidentemente hace cosas y en hechos 10 11 dice que tenía cuatro esquinas de sus vestimentas porque era como un tales con, con cerdo, con, con lo representí lo equivalente como fuera una hamburguesa y con el talit. Y, y, el, y Pedro dice, yo nunca he comido de eso, señor. ¿De qué se trata todo eso? Pero Pedro no lo tiene que comer. Pero ahí en ese momento le toca a la puerta y le dice ¿Quién está ahí? Era un soldado romano. Y Pedro define su propia visión y y entiende el mensaje de Dios y dice: Ah, no se trata de comida, sino que lo que Dios diga que es limpio, ¿quién soy yo para juzgarlo? Cornelius, tú puedes entrar en la casa porque Dios, porque somos uno en el Mesías. No, a veces no des subestimamos. La riqueza del judaísmo mesiánico. El, la reunión judía será en el salón social y la religión, la, la reunión uh, no judía será en el estacionamiento. No, no hacemos eso porque somos uno en el Mesías y todas las dietas pueden ser respetadas. Así que Kefa está llamado para seguir con los gentiles y lo cual es rabínicamente tiene un poco de temor Pedro cuando los religiosos ortodoxos mesiánicos vienen porque se aleja de los gentiles de estar conviviendo con ellos porque y Shaul dice lo que tengo que confrontar de qué se trata el mesías traer traer judíos y no judíos todos los tipos de personas que somos a la imagen de Dios y a través del Mesías, otra analogía, el, la división se ha quitado y no hay separación a través del Mesías, nada separado, no comida separada, no una Pascua para los judíos y otra para los no judíos, no. Si me entienden, tienen que leerlo muy cuidadosamente porque sé que mucha gente dice, no, Pedro estaba disfrutando esas hamburguesas con bacon. No, 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 con tocino. Él no hacía eso. Un, estamos hablando en sentido figurado. Pero ¿cómo podemos decir que Pablo nunca comió no kosher? Siempre lo hizo. Yo soy un fariseo, dijo Pablo que cree que Yeshua ha resucitado de los muertos. Yo soy un fariseo, dice, Hechos 22. Yo fui criado fariseo y ya no lo soy. No, no dijo eso. A aún Pablo está mintiendo o oh, la cosa más natural es que él guardó kosher toda su vida y puede convivir con los creyentes gentiles puede ir a comunidades como Galatas y tener conexiones, pero todo eso quiero decir que lo que yo pongo en visión aquí en Galatas capítulo 2 es que Pedro eh, estaban teniendo lo que hubiera sido una comida gentil y Pedro se sentó ahí con ellos. Había una barrera en ese tiempo. Verso 13. El resto de los judíos se juntaron en hipocresía. Otros creyentes judíos dijeron. Los tipos religiosos dijeron. Estemos divididos. Aún Bánabas estaba... Llevado aquí eh, un poco exaltado con esta hipocresía, no vamos a estar con los gentiles, decían, somos super judíos. Pero cuando yo, Pablo Santiago, vi que es, no estaban caminando con la verdad de las buenas nuevas, es, había división, ¿verdad? No, inemato humana, no, no, qué bueno estar juntos, todos juntos estar en convivio. Estaban batallando con esto. Yo le dije a, a Pedro en frente de todos, si tú siendo un judío vives con los gentiles y no como los judíos, ¿cómo puede for forzar a un gentil vivir como judíos? Es clásico, ¿no creen? La verdad que Pedro tuvo un buen entendimiento Pedro tenía esa visión, lo que Dios decía, yo voy a hacer lo que Dios dice, pero empezó a retractarse por cualquier razón. No, no puedo ir con las oraciones de los gentiles, no puedo ir. Pero aún mucho más allá de esto, parte del contexto en Gálatas estaba obligando todas las tradiciones judías en los gentiles. Y él usa la palabra ahí, está impregnado en el último verso 14, de que, que estaba tratando de hacer ju judíos a los que no eran judíos. Y nosotros como denominación tenemos que entender esto. Ah, me preguntan el judaizante, se acuerda de eso, no está en la Biblia, ¿Tú, tú eres uno de ellos. Pero esto se trata de lo más cercano que se trata, siendo gentiles. No significa que no haya una libertad para disfrutar todas las tradiciones y no tiene que pagar por su. Audición aquí en la sinagoga, todos somos iguales, todos tenemos acceso igual, y los que somos kosher, pues decimos eso, pero absolutamente no hay problema, estamos siempre conviviendo juntos. Nos tomó como dos mil años darnos cuenta que lo podíamos hacer, pero viene con estas tradiciones, Pedro tenía que luchar contra eso. Dios tuvo que darle esa visión dramática a Pedro porque no lo entendía que los gentiles tenían un acceso equitativo a las buenas nuevas esas son las buenas nuevas las buenas nuevas de la temporada que el Mesías ha venido para todos los pueblos y aún así había algunas confusiones y yo enfatez, enfatizo este pasaje el problema no es ser judío Dios, lo, Dios no guarde no, no era ese el problema. Aunque alguna persona te dice, ah, tú, tú eres judío, no tienes que ser judío. En Jesús, no, no hay cultura, no hay nada. Tú tienes que seguir su cultura, porque ellos tienen una cultura. Yo les garantizo. No cultural, sin dominación. Esa es su cultura de ellos. Todos tienen una cultura. Todos tienen una filosofía religiosa. Desafortunadamente, algunas personas tienen mucho tabús con respecto a ser judíos. Y el problema es admitir que hay algunos que la manera que este verso 14 es mencionado, están forzando a gentiles que se hagan judías, forzando a gentiles que sean circuncidados. Forzando a la gente comer kosher o que no vengan a las reuniones. Esas no eran las buenas nuevas. Las buenas nuevas es que para cualquier tribu y lengua, para todas las culturas, todos son bienvenidos a venir y tratar de seguir la Biblia. Cuando empezamos, cuando usted obtiene la palabra judaizante, no tiene nada que ver con la cultura judía. Eh, la, la palabra exacta es la legal, legalista. Y con la cultura judía, Dios nos dio los problemas. Los, el problema es que seamos legalistas a la Torah. ¿Sabe lo que es un legalismo? Es cuando empieza a decir, usted tiene que hacer eso, tiene que salvar su salvación, ganarse su salvación por comer kosher, caminar en chávez, eh, nada de manejar y cosas así, venirse caminando desde Temequila, pero forzando sobre todos, es como una comedia, son judíos, Pedro. Y no tienen que tener todo, pero ¿por qué, por qué imponérselos a los Goyem? No son buenas nuevas de Yeshua, no son las buenas nuevas del Mesías. Todo a nuestro padre Abraham. Abraham, él tenía una semilla que va a ser bendición para todos los pueblos. La ave no es la Torah, y forzando a los gentiles a hacerse judíos. Así que tengo que decir que es una cosa muy práctica, suena hasta chistoso, pero ¿cuántas iglesias están forzando a los gentiles que sean judíos? Pero es un pensamiento, algunas personas son, tienen la tentación, me gusta la cultura judía y tiene que hacer esto, o si no se va. Aún en que Gilad Ariel necesitamos ser constantes y tener esto de que no hagamos algo legalista. La verdad, hay libertad. De los que no son judíos, es, todo es admisión gratis, estacionamiento gratis, todos somos iguales, no estamos obligando a nadie. Yo creo que entienden ese punto. En efecto, la comunidad judía en general, porque están tratando de convertir a la gente. No, no tenemos que convertir a nadie. La gente viene con su propio libre albedrío, como ustedes han venido, pero tienen que tener cuidado de no ser legalistas en su perspectiva, usted va al infierno si no lo hace. Ese es el problema aquí, aquí en Gálatas. Y Pablo se pone a aclarar ciertas cosas con Pedro, pero la, el problema aquí es que la palabra hipocresía usan aquí. ¿Se acuerdan lo que significa hipocresía? Hipócrita es una manera de los Gálatas que sabían esto. Como los lugares griegos, griegos, como eran como aquí. Autores. Viene de la cultura griega, hipócrita. Eh, puede tener un actor con cinco diferentes partes. ¿Cómo hace eso? Se pone una máscara y se va atrás del escenario, y se pone una máscara de felicidad, o se pone una máscara de enojo, pero usaban máscaras. Entonces, eso se llamaba hipócritas es un actor, esa es la palabra griega, pero es un mal término en el mundo religioso, no crea, un actor. Es como que, oh, alabado sea Yeshua, son kosher y después hacer algo que no tiene ética el martes. Nosotros tenemos que ser cuidadosos de hipócritas. Y eso era lo principal. Lo más que leo este pasaje, no se trata de judíos y las tradiciones, sino que se trata de pa Pedro, en este caso, estar ahí con los gentiles y tomando la opresión de otros líderes judíos. Hipócritas. Amo a los gentiles, pero los veo en una semana. O sea, bueno, saben que o sea, parece que Yeshua tenía las palabras más duras para los hipócritas con el tono hebreos. Se acuerdan cómo Yeshua daba la bienvenida. Y a veces él estaba con la gente de las ordinarias, de las calles que tenían problemas. Pero, wow, a veces lee las palabras de Yeshua y él habla y él eh, enuncia, denuncia a las personas. Religiosas hipócritas en el tono griego. Ustedes están comiendo kosher, pero por dentro están tan negros. Wow. O sea, yo no quiero decirles todo esto, quitarles el gozo de todos los días festivos, pero, pero las buenas nuevas de Yeshua es libertad. Y tenemos esta cosa muy linda. Y a veces me pongo más religioso o algo, pero después de un tiempo yo puedo solo relajarme. Y en esta jornada hay un par de cientos de personas que van en esta jornada conmigo. Y yo no tengo que ser un actor y estar en una parte como una obra teatral, sino que yo le digo a la gente, mis dos líneas... Soy un rabino, pero no soy religioso y todos me dicen que déjeme explicárselo. Relájese y, en, y disfrute la presencia de Dios. Lo que me, el Mesías ha hecho por nosotros. Yo creo que lo hacemos a veces mucho más complicado que Dios lo hace complicado. Si todo lo necesitamos que simplificar como Shaul dice. No tenemos que forzar a nadie para hacer nada. Todos contestamos una autoridad más alta. Por eso es que yo me hice un judío mesiánico. Y usted, si quería ser más ortodoxo, hay otros lugares que yo puedo ir. Si quería ser más legalista, había otros lugares que yo puedo ir. Cuando yo descubrí las buenas nuevas de Yeshua y descubrí la libertad. Para ser básicamente quién soy yo, dije, díganme, suena muy bien. Cuando usted descubre esa libertad de Yeshua, es un lindo mensaje en toda esa controversia de los gentiles. ¿Cuál es el contenido? Yéndonos para el verse, verso 15, el con Contenido libertador. Esto es muy interesante en Gálatas. Dice que, vamos a leer aquí, él estaba diciéndole cosas a Pedro. En verso 15 le dice, nosotros somos judíos de nacimiento. Y después de estar hablando con él y decimos, tú y yo somos judíos por nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, verso 15, paganos, en otras palabras, Gálatas habían muchas personas de origen pagano, no somos pecadores de entre los gentiles, somos pecadores entre los judíos, pero esa es otra historia, pero todos somos pecadores, todos nos quedamos cortos, ¿verdad? Yo no creo que usted, yo creo que usted no quiere decir amén a eso. Pero algunos de ustedes, verso 16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la Torah. Estamos, estamos bien con Dios, somos judíos, tenemos el pacto, pero aún así. No es la obediencia justificado por las obras de la ley que establece esta relación, sino mediante la fe en el Mesías Yeshua. Eso es lo que se trata el judaísmo mesiánico. No lo estamos escondiendo. Como Shaul dice, no estoy... No me avergüenza de las buenas nuevas porque el Mesías es todo. Estamos muy orgullosos de este mensaje. A algunas personas no les gusta, no les gusta el mensaje. Pero... Dice sí que, aunque pusimos nuestra confianza en el Mesías Yeshua, basado en esta fe, y no está basado en obras de la Torah. Algunos de nosotros aún estamos aprendiendo esto, ¿verdad? Yo amo la Torah, usted lo ama la Torah. Es la palabra de Dios, es muy bonito. Todos los días festivos, todas las tradiciones. Lo más que usted se da cuenta de esto. Pero la Tora misma dice que nos quedamos cortos. Es irónico. La Tora es buena, nos la dio Israel a todo el mundo, pero la Tora misma nos convicta que no la podemos cumplir. Si usted quiere tratar de seguir teniendo la Torah y otras denominaciones, sí, si trátalo, pero buena suerte con eso. El judaísmo mesiánico, decimos como Shaul, amamos la Torah, pero nos hemos dado cuenta que no era ni siquiera dada para justificarnos. Porque... Con Dios, porque nosotros sabemos que no podemos guardar todos los mandamientos, tenemos que convencer a alguien. Si tiene alguna pregunta de esa, regresa en Yom Kippur y tenemos 24 horas. Señor, oh Señor, yo he pecado, Señor, he pecado, me he quedado corto ante ti, Señor. Así que es tan fácil de entender y, y en, Esperamos bien y confesamos, quizás Dios me va a perdonar, pero en el judaísmo mesiánico hay otra alternativa. Y esa es Mesías, ¿verdad? Yeshua ha venido por este propósito. Porque no humano debe ser justificado por obras en la Torá. Versos 17, pero estamos buscados y ser justificados en el Mesías y ser encontrados pecadores que hemos quebrado la Torah. Pero es el Mesías un agente del pecado? No, Jalila es el término hebreo, no, ni siquiera lo piense ni lo mencionen, porque las cosas que yo he dicho, dice esta ley, sigue, continúa leyendo así. Porque si yo redifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Porque mediante la ley yo moría la ley a fin de vivir para Dios, dice. Y hay un lindo verso. Yo he sido crucificado con el Mesías. Ponga su mente alrededor de este pensamiento. Yeshua murió. No solo murió ejecutado en el, la peor pagana manera, era la cruz romana. Pero yo he sido crucificado con él. Y ya no soy yo el que vive, sino que el Mesías vive en mí. Amén. Es tan interesante este Midrash. Yeshua murió en esa ejecu ejecución romana, pero esa era la persona antigua, Rabbi Bani. Usted ponga ya el blanco. Pero la vida que ahora vivo en este cuerpo, ahora vi, vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, dice él. Ah, me encanta, Paul, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces el Mesías murió en vano. No tenía. Es una buena lógica rabínica, no creen. Para nosotros judíos. Si Torah es todo lo que necesitamos, la tradición judaísmo mesiánico, y llevar la salvación, pero puede traer salvación, porque tenía que ser predecido? Porque hay muchas profecías que debemos de tener el Mesías, que iba a ser cortado de la tierra de los vivientes por el pecado de mi pueblo. Por eso él fue trans, transgredido. Así que solo para, amamos la Torah, no, no quiero decir da, tenemos dos pergaminos de la Torah aquí en nuestro templo, pero lo que se necesita evidentemente es la perspectiva de la Torah a través de los lentes del Mesías. Todos ven esta Torah, abar lo ven en cierta manera conservadores, Bethel, reformado, reconstruccionista, lo miran de diferente. Todos aman la Torah, pero lo miran de diferentes perspectivas. Nosotros amamos la Torah a través de la perspectiva del Mesías. Amén. Para nosotros es una linda conexión holística que todo viene junto en una linda manera. Para los que somos judíos, los gentiles son bienvenidos a venir. La barrera viene. Podemos tener el almuerzo juntos consideramos la misma mesa. Esos eran algunas de las cosas que problemas que las teologías tenían. El Mesías es necesitado. Ese es el mensaje de Shaul. Ese es el verdadero mensaje de Navidad. Puedo decir da eso, el mensaje de esta temporada. Nosotros nos celebramos como comunidad, pero... Pero algunas personas, no usted está en contra de la Navidad, es, pero no es uno, no es uno de nuestros días festivos. Nosotros se llama Sukkot. Chequee Sukkot si necesita más información. Pero para el mensaje de Shaul, este es el verdadero mensaje de Navidad, de esta temporada, que, que necesita ser redescubierto por mucha gente. El Mesías ha venido. Nos quedamos cortos, el Mesías vino y aleluya. Yo estuve ahí diciendo algunas inconsistencias de las tarjetas esas de Hallmark, que algunas de las canciones de la temporada. Yo creo en una Navidad blanca. ¿Qué tiene que ver o Santa o lo que sea? Estaba escuchando esta clásico himno que ellos sí lo tuvieron bien Joy to the world gozo en el mundo el, el señor ha venido que la tierra reciba a su rey da, 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 da. que cada corazón prepares un lugar y, y que y que el y que el cielo y la tierra canten no lo va a escuchar en, en ninguna otra sinagoga, no creo. Admitimos somos un poco raros. Judíos que hemos encontrado este Mesías gentiles, de dónde vengan ustedes. Para mí este es una sabor del reino, judíos y gentiles, unos en Yeshua. Así que Happy Hanukkah. más Mary Messiah Day en Inglaterra, un día del Mesías muy bendecido. Disfrute la luz, disfrute la linda libertad y siga compartiendo esa luz en esta linda temporada con tanta gente que está preguntando, haciendo preguntas. Párense por favor, vamos a tener una oración al respecto. Señor, te damos gracias por tu palabra, por el nuevo pacto. Gracias por las cartas de Shaul que son poderosas. Y aún con los creyentes judíos tempranos, si sí tenemos confusión, lo más que leemos el Nuevo Testamento, lo más fácil que se pone. Continuamos en nuestra herencia. Amamos la Torá. Judíos y gentiles que tienen esta perspectiva reunidos en el Mesías. Y gracias, Señor, por tomar esta, este peso de nuestros hombros. Cuando nosotros nos quedamos cortos en el tiempo perfecto, tú enviaste a tu hijo. Y la vieja persona fue crucificada con el Mesías. Te damos gracias ahora por la nueva vida, nuevas perspectivas que tenemos, nueva manera de ver las cosas. Así que Padre, aún alguna confusión, un poco en esta tiempo de estos días festivos, te damos gracias y es muy claro cuál tu plan es. Así que gracias por la luz de Hanukkah. Somos bendecidos que millones de personas están celebrando en su propia cultura la venida de este Mesías, de su Mesías. Y nosotros, como en el judaísmo mesiánico, damos una pequeña perspectiva de cómo todo funciona para bien, todo se conecta. Así que gracias en esta temporada que continuemos en ese gozo de saber lo que sean los días y las tradiciones. Se trata de Yeshua que vino a nosotros. Te damos alabanza por eso este día. Abrimos nuestro corazón hacia ti. Quizás hay alguien en el santuario que no está seguro, que ha abierto su corazón. Quizás en línea, conectado con nosotros, quizás por primera vez, y no están seguros. El regalo está ahí. Shia ha venido y gracias por las bendiciones de nuestra redención. Que todos tengamos una fe tan fuerte en esta temporada a través de nuestro justo Mesías. Mesías no. Mesías nuestro justo, digamos todos. Amén. Amén. Baruch Hashem.